Los asuntos económicos han predominado hasta casi monopolizar el debate del último pleno ordinario del actual mandato corporativo de la Diputación, celebrado este miércoles y presidido por el titular de la corporación, Irene García, una sesión que ha servido para cumplir con diferentes trámites administrativos antes de las elecciones y toma de posesión de los nuevos diputados provinciales. El pleno ha aprobado los expedientes de cuatro grandes contratos que rondan los 70 millones de euros y que dan cuenta de la magnitud de la contratación pública de esta institución, según ha afirmado el diputado responsable de Asuntos Económicos, Jesús Solís, quien se ha encargado de exponer las cuentas y defender las diferentes mociones del Pleno. Estos contratos afectan a programas como el FEA o la prestación de la asistencia técnica del Servicio Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria. Durante el Pleno también se ha dado cuenta del resultado de la liquidación del presupuesto de 2018, hecho público estos últimos días, y que ha significado un nivel de ejecución superior al 85%, 15 puntos por encima de la media nacional de las diputaciones provinciales. La reducción al 56% de la deuda viva en estos cuatro años y un ahorro positivo de algo más del 21% son otras de las cifras que Jesús Solís ha trasladado al Pleno. Con lo cual estamos ante una liquidación, ante unas cuentas, ante unos resultados económicos que nos hacen sentirnos, por un lado, orgullosos, primero de la gestión y por otro lado de, lo que, de la capacidad inversora que hemos tenido a través de, la, de, los, de nuestros presupuestos en toda, la, en toda la provincia. Se pone de manifiesto eh, que hay otra manera de hacer política. Que se pueda hacer una, una política responsable con las cuentas, teniendo unos buenos o unos excelentes resultados económicos, al mismo tiempo que no hay que practicar ningún tipo de política austericida e invertir en nuestra provincia todos los recursos públicos que tenemos a nuestra disposición, que es lo que nos exigen los ciudadanos cuando nos votan en las la unas. Esta liquidación significa un superávit de 41 millones de euros al cierre del ejercicio 2018 y un remanente de tesorería que alcanza los 54,4 millones de euros. Ello ha traído como consecuencia a además, poder desarrollar modificaciones presupuestarias que inciden especialmente en el área de igualdad y bienestar social, que va a haber incrementado a su dotación con casi 2 millones de euros para el funcionamiento de los servicios sociales comunitarios. Se va a ampliar el servicio de información, valoración y orientación, el servicio de ludotecas y el desarrollo de la ley de dependencia. Con ello se va a financiar la ampliación de los equipos multidisciplinares formados por trabajadores sociales, psicólogos, educadores sociales, auxiliares administrativos y auxiliares del servicio de ayuda a domicilio. La presidenta Irena García ha aprovechado esta sesión para agradecer el trabajo de los diputados provinciales durante estos cuatro años y el tono en el que se han desarrollado los debates. Tras este pleno, salvo alguna eventualidad extraordinaria, solo restará una reunión de trámite de la Corporación para la aprobación de las actas pendientes.